Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos. Una semana más estamos aquí en los micrófonos de Radio Marca, de la radio del deporte, para contaros toda la actualidad que acontece en el mundo del trail running, la montaña y aventura. Semana que comienza, muy importante porque tenemos la primera gran cita del año, como es la Transgran Canaria. Ahí, al fondo de la semana, se asoma la prueba de la isla de Gran Canaria, en la que vamos a poder ver a muchos de los mejores corredores de trail y de ultradistancia por primera vez este año 2022. Las últimas semanas hemos escuchado a Pau Capel, que va a correr la modalidad Classic. Él dice que, bueno, que quiere terminar, igual que a lo mejor también, por ejemplo, el leonés Pablo Villa, otro de los corredores favoritos a llevarse esa prueba de 126 kilómetros alrededor de la isla de Gran Canaria. Pero viene toda la armada americana, liderada por Hayden Hawks, que puede ser otro de los corredores a tener muy en cuenta, y yo creo que favorito a llevarse ese triunfo en la bulliciosa meta de Meloneras. De todos los que conocéis un poquito la isla de Canarias, sabéis la zona más turística de Gran Canaria, que está ahí en Meloneras. Bueno, en esa cita internacional, como no podemos dejar a un lado también lo que es toda la actualidad que nos acontece, habría 11 corredores que tendrían que llegar desde Ucrania y desde Rusia. Todos habéis visto desde el pasado miércoles, en el que el momento de pues Rusia decidió invadir Ucrania, como el espacio aéreo de Ucrania se cerró de golpe y porrazo. Los corredores ucranianos, iba a decir, las personas ucranianas no han podido salir del país más que por las fronteras de forma terrestre, y ni eso en muchas circunstancias. Y los corredores rusos, que también iban a venir, pues han tenido bastantes problemas para viajar, sobre todo desde el pasado domingo, cuando se cerró también el espacio aéreo de la Unión Europea para los rusos, y ahora pues tienen que ver algunos que están ya por aquí cómo tienen que volver. ¿Y por qué hago ese énfasis en corredores ucranianos y corredores rusos? Pues porque hemos conocido la historia de dos de ellos, en este caso de Sergei Naikin, que le vamos a escuchar en Ingrávidos hoy. Ha conseguido entrar en España, lo hizo el pasado sábado, está apuntado a la modalidad Classic, precisamente de 126 kilómetros, con Pere Aurel, Pablo Villa, Hayden Hawks, Pau Capel. Él va a correr, su novia Irina va a correr la de 26, y había otra amiga suya también de San Petersburgo, Victoria, que también estaba apuntada. En su caso, la amiga ha decidido no viajar. Ellos sí lo hicieron el pasado sábado, y ahora en las últimas horas que hemos estado hablando con él, ha estado incluso debatiendo si marcharse a Rusia, sin poder ir a Rusia porque está el espacio aéreo cerrado, sino yendo vía Finlandia, y en Finlandia intentando coger un autobús para poder traspasar la frontera. Es esa otra visión que te puedes encontrar, de que tú al final te encuentras con que tienes diseñada tu primera parte de la temporada como corredor, aquí estamos hablando de deporte, y te encuentras que de golpe y porrazo te ha estallado una guerra y te han cambiado todos los planes de la noche a la mañana. Muchas veces lo decimos aquí, ¿no? Desde que vivimos el estallido del coronavirus, que poco nos falta ya por conocer, ¿no? Que muchos nos habíamos librado hasta ahora de lo que puede ser la actualidad de una guerra, y por supuesto a nosotros nos toca de momento de rebote, pero escuchando, por ejemplo, o leyendo a Yevgeny Yermolenko, que es otro de los corredores con los que hemos contactado, ucraniano, hace 4 días que no sabemos de él. El viernes pasado y el sábado estuvimos hablando con él. Nos decía, además, justo cuando estábamos hablando o empezando las conversaciones, la entrevista con él, porque estaba previsto que hoy estuviese aquí con nosotros, reincido que desde hace más de tres días no tenemos noticias de él, aunque había cedido, por supuesto, a contarnos vía notas de voz, incluso el teléfono, conversación de vía WhatsApp o llamada vía WhatsApp. Incluso habíamos hablado de un FaceTime, que justo cuando estábamos hablando con él, dice: están entrando tanques rusos en mi aldea, a 50 kilómetros de Kiev. A 50 kilómetros de Kiev. Hablaba de ese drama que estaba viviendo con dos hijas suyas. Él había preparado la Transgran Canaria para correr, en este caso, la modalidad Advance. Tenía previsto ayer lunes haber cogido un vuelo Kiev-Madrid para luego posteriormente acercarse a Transgran Canaria. Era la primera vez que iba a estar en España, no en el caso, por ejemplo, de Sergei, que es la tercera que está en España ya, ha estado corriendo los Pirineos. Y nos hablaba que incluso el mismo miércoles que los rusos intentaron entraron en Ucrania, intentó salir en coche por la frontera de Polonia sin suerte y tuvo que volver
a casa. Así que, como veis, la Transgran Canaria va a juntar a corredores de 60 nacionalidades y en este caso estaba previsto, claro, que con las circunstancias en las que estábamos hubiese corredores ucranianos y rusos. En este caso, aunque vamos a estar escuchando a Fernando González, director de Arista, director de la Transgran Canaria, que por supuesto les va a devolver el dinero a todos los corredores de estos dos países que no han podido venir, pues íbamos a encontrar como un cónclave internacional allí en unas circunstancias muy especiales como las que estamos viviendo. Andrés García, Grupo Marca. Hola, muy buenas. Bueno, una historia sorprendente, pues porque al final es unir un poco el mundo del deporte con lo que estamos viviendo, que al final no estamos ajenos, ¿no?, a todo lo que sucede alrededor nuestro. No estamos ajenos y, como bien has explicado tú, ¿no?, es decir, ese deporte en el que se puede dar ese caso de deportistas rusos, ucranianos, compitiendo en una misma competición. En muchos casos, deportistas ucranianos, rusos, que comparten entrenadores de otras nacionalidades, sí, y ahora se ven involucrados en este conflicto que se les escapa completamente de las manos y provoca la situación que muy bien has relatado tú, ¿no? Ese momento y ver por dónde va a pasar todo esto, ¿no? Es decir, el deporte se está moviendo también, si son cada vez ya más las federaciones que están tomando medidas, están cancelando pruebas y eventos que había previsto durante todo este año en Rusia. Ahí desde el propio Comité Olímpico Internacional ya se habla directamente de recomendar que se excluyan a deportistas rusos y bielorrusos de toda competición, y veremos a ver por dónde va afrontándose todo este asunto desde el punto de vista deportivo. Bueno, una curiosidad, porque claro, ponemos el acento sobre los deportistas rusos, pero ahora cuando escuchemos a Sergei, él lo dice, uno de los mayores temores que tengo yo de haber viajado a España o al resto de la Unión Europea es que me miren como un criminal. Dice, cuando yo realmente lo que estoy es en contra de la guerra. Dice, lo que pasa es que aquí en Rusia, dice, en las últimas horas ha habido 3.000 detenciones, dice, por gente que se ha opuesto a la invasión en Ucrania, y que dicen que tienen prohibidas las reuniones, las concentraciones, y que todo el que se oponga a la política de Putin termina en la cárcel. Entonces, es decir, que señalar a todo el mundo, es decir, es verdad que al final es muy complicado empatizar con ellos por lo que está sucediendo, pero también hay que ponerse en la piel de ellos. Yo precisamente quería dedicar el programa o haber hablado con este caso con Yeregin, ¿no?, Yermolenko, el corredor ucraniano, porque me sentía súper identificado con él. 35 años, misma quinta, que había entrenado prácticamente hasta el día 24 de febrero para la Transgran Canaria, y de golpe y porrazo te encuentras con que las zapatillas las tienes que cambiar por fusiles, porque es lo que decía, que uno de los mayores miedos que tenía es que le alistasen para luchar, que es otra de las circunstancias. Dice, no me ha pasado aún, ni soy nacionalista, ni quiero luchar. Dice, pero la orden de mi país es que todos los varones entre 18 y 60 años nos tenemos que alistar en el ejército. Sí, además, es que yo creo que podemos hablar de, si generalizamos, habrá sus excepciones, pero en algo como en el deporte, donde el deportista suele tener una visión muy global, porque suele salir de su país para competir fuera, suele tomar contacto con otros deportistas de otros países. Creo que si habláramos con el deporte en general, los deportistas rusos mayoritariamente estarían completamente en contra de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno. Otra cosa es, como bien dices tú, el poder manifestarlo, ¿no?, por lo que está sucediendo también en Rusia, cómo se reprimen ese tipo de manifestaciones. Pero para un deportista, igual que para, podemos poner todos, es decir, la sociedad puede estar cambiando con lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania, pero para el deportista también. Y se abre un panorama completamente distinto, por lo menos en los próximos meses. Para ellos, sobre todo. Bueno, curiosidad. Sí, porque fíjate, hablabas tú ahora del espacio aéreo. Es decir, la primera es la Unión Europea cerrar el espacio aéreo a toda aerolínea proveniente de Rusia. Pero es que Rusia ya ha reaccionado diciendo que también va a cerrar el espacio aéreo a aerolíneas de otros países, incluidos España y demás. Pues, es decir, lo que tú hablabas, el deportista que pueda, cómo sale de Rusia o cómo llega, ¿no? Es otro
planteamiento que se va a poner ahora también sobre la mesa. Bueno, complicado. Mira, ya luego vamos a escuchar a Sergei, pero Sergei vía Finlandia y dice que, bueno, luego no tiene claro si desde Finlandia podrá coger autobús para pasar con su novia a San Petersburgo. Muy arriesgado también lo de Sergei, porque el viernes por la noche contacto yo con él y me dice que mañana, por el sábado, vuela a Madrid. Con las circunstancias en las que estaban. Yo, por ejemplo, en sus circunstancias personales no hubiese volado, me hubiese quedado en casa. Pero bueno, él dice que quería viajar atrás Gran Canaria, que había preparado la prueba y que quería estar aquí en Canarias, que luego a ver si tenía suerte y podía regresar. En fin. Bueno, luego lo vamos a escuchar más adelante, Andrés. Vamos a. Bueno, antes de que se me olvide, Sergei y en este caso Jeremy Yarmolenko comparten entrenador. El entrenador es Dmitry Mijaev, ruso, que me decía, por ejemplo, en el caso del corredor ucraniano, dice, fíjate la ironía que es que tengo un entrenador ruso. Dice, pero esto es una guerra política, no de personas. Escuchamos noticia de la semana. Hoka One One, la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka One One, queremos que corras más rápido, más seguro, más lejos y por más tiempo. Queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar. Time to Fly. Disponibles en tu tienda running de confianza. Y noticia de la semana que leemos en Tracicil.com, el Snowcross de la Covatilla corona Ángel Mate Sanz y Luz del Alba García como campeones de Snowrunning de Castilla y León. Los ganadores autonómicos han sido Ángel Mate Sanz y Luz del Alba García, mientras que los campeones de la Copa de Fedemestil de Castilla y León han sido Rodrigo Vicente y Rocío Domínguez. Bueno, recordaros que fue una de las noticias de la pasada semana cuando hablábamos con Alberto, con el director del Ultrail La Covatilla, con Alberto Ramírez, en el que nos hablaba de que con la ausencia de nieve, la estación invernal de la Sierra de Béjar iba a coger un circuito de prácticamente 2 kilómetros y medio con la nieve que había en la estación salmantina para poder disputar esta prueba de 10 kilómetros en su modalidad larga, 6 casi en la corta. Y es una de las curiosidades que, claro, con el invierno que estamos teniendo, con apenas nieve, parece que va a llegar a finales de semana, pues todas las pruebas invernales de montaña se están viendo resentidas. ¿Cómo es una visita a Solo Runners? Te lo cuento. Asesoramiento personalizado, trail running, atletismo, solo primeras marcas, distribuidor oficial de Hoka, La Esportiva, Salomon S-Lab, New Balance y mucho más. Tu calzado, tu ropa, tus complementos y todo con la experiencia del líder del sector outdoor en España. Y si eres de los que compras con un clic, tus productos favoritos en solorunners.com. Disfruta de la meta con Solo Runners. Ya hemos comenzado el programa diciendo que la primera gran cita de la temporada es la Trans Gran Canaria, que se ha ganado ese hueco en el calendario, la primera del año, con un calendario internacional fundamental, importantísimo y señalada en rojo ya por muchísimos corredores élite. Fernando González, director de Arista, director de Trans Gran Canaria, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas a todos. Bueno, a ver, este año, después de todo lo que hemos vivido con el COVID, es verdad que la Trans Gran Canaria no ha habido que suspenderla nunca. Bendiciones, como dirían Sí, en Sudamérica. Que tenéis este año, habéis recuperado un cartel de lujo, porque llevamos prácticamente 15 días desde que hablamos con Pau Capell diciendo que tenéis prácticamente también a la armada estadounidense en esa modalidad clásica, ¿no? Con Hayden Hawks, luego está también Pere Orell, Pablo Villa, y bueno, casi 60 nacionalidades de las que hablaremos ahora un poquito más adelante. Sí, la verdad que súper contento. Yo creo que es un poco de todo, ¿no? La trans ya tiene un nombre. Y yo creo también que el hecho de que se haya podido hacer en 2020 y en 2021 le da una seguridad a los atletas, ¿no? Te estás preparando durante mucho tiempo y luego a lo mejor un par de meses antes, pues estás metido en una ola de la pandemia y tienes que suspender la carrera. Y bueno, es un fiasco para muchos corredores. El hecho, yo creo que de haberle dado seguridad a los corredores de que la trans sale contra viento y marea,
pues habrá hecho que muchos de ellos decidan elegir este destino en vez de otro. Igual que hablaba yo de, bueno, la de las 60 nacionalidades, vamos a quitarle una, por lo menos una, que es la ucraniana. Yo hablando con vosotros, con vuestro departamento de comunicación, etcétera, al que le agradezco todo lo que me habéis facilitado el trabajo, he llegado a contactar con Yevgeny Yermolenko, corredor que estaba apuntado a la modalidad Advanced de 62 kilómetros, llevaba preparándola 6 meses, casi, hasta el pasado martes, día 24 de febrero, que fue su último entrenamiento para la Transgranaria. Tenía billete para volar a Madrid desde Kiev este pasado lunes, y luego tenía toda la ilusión del mundo por hacerlo muy bien en la Transgranaria, igual que tú, que me estás escuchando al otro lado del podcast, que me estás viendo a través de YouTube, igual que tengo yo la ilusión también por hacerlo muy bien en la Transgranaria. ¿Qué va a pasar con esos 7 corredores ucranianos que tenéis apuntado en la Transgranaria y que no van a poder estar con vosotros en esa meta de meloneras? Pues mira, lo poco que está en nuestras manos, que era preocuparnos por ellos, contactar con ellos y devolverles descripciones, que mucho más no podemos hacer, ¿no? Pues, y enviarle toda nuestra fuerza. Yo ahora lo estás contando y se me ponen los pelos de punta, ¿no? Imaginar cómo puede cambiar tu situación de un mes para otro y cómo te puedes ver, pues de estar inscrito con ilusión a una carrera y con una situación, supongo que si este hombre viene para acá es porque tiene una situación, digamos que desahogada, pues a lo mejor verte con un rifle en la mano, no lo sé, porque eso es la historia completa. Pero se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo en él y en su familia. Entonces, lo poco que podemos hacer, que es eso, ¿no? Preocuparnos y mandarles todo nuestro apoyo, devolverles la inscripción, que es lo poquito que tenemos de ellos. Y ojalá que puedan esperar el año que viene aquí, ¿va? La otra lectura, decía yo que tenéis por lo menos 59 nacionalidades, menos los ucranianos que desde el pasado miércoles no pueden volar porque tienen el espacio aéreo cerrado, es la de los corredores rusos. Yo casi te voy a dar la noticia a ti, casi en directo, Fernando, que de los 4, me parece, corredores rusos que tenéis, hay 2 que han conseguido salir y están en Madrid. Y bueno, de aquí a lo mejor, a dentro de unas horas que se emita el programa, deciden marcharse vía Finlandia a San Petersburgo, que es lo que ellos tienen planificado, o continuar con los planes que tienen, que a partir de mañana miércoles volar a Gran Canaria para disputar la trans, en este caso la modalidad Classic de 126 kilómetros, y Irina va a correr la de 26. En algún momento, dado la oleada, que ahora te va a preguntar también Andrés de Grupo Marca, la oleada esta que está habiendo de prohibir, o las peticiones que está habiendo de prohibir a los corredores rusos, deportistas rusos, participar en pruebas deportivas, ¿os habéis llegado a plantear, decirles, oye, ni siquiera vengáis, porque os vais a encontrar un clima de hostilidad? Es decir, ahora que te estoy diciendo que vas a tener 2 corredores rusos previsiblemente en la línea de salida, ¿cómo lo afrontáis? Igual que me has dicho que a los ucranianos, pues devolverles el dinero. ¿Cómo lo vives tú como director? Y que prácticamente te estoy atracando aquí en directo. Sí. No, yo te digo, lo vivo con total tranquilidad. Yo entiendo que cuando hablamos a nivel federativo, lo que quieres es dar una imagen, una respuesta, ¿no? Según tus principios, entiendo, ¿no?, que se suspenda. El otro día jugó la selección femenina de rugby contra Rusia, no se suspendió el partido, ganó la selección femenina la Copa de Europa, si no me equivoco, y no se suspendió el partido y era un partido federativo, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión más política que de la población. Yo no creo que todos los rusos estén de un lado ni todos los rusos estén del otro, ¿no? Ellos han preparado con toda la ilusión del mundo esta prueba. Cortarle las alas a cualquier persona sin saber su ideología, otra cosa es que vengan a manifestarse y con pancartas, ¿no? Entonces sí. Pero si hablamos de personas y no hablamos de grupos políticos ni de ideologías, las puertas de Canarias están abiertas para todas las personas. De todas maneras, también me hace reflexionar, ¿no? Porque supongo que ocurre ahí también, pero aquí nos ocurre muchísimo. Tenemos muchísimos corredores que son extranjeros, que están afincados en Canarias, en España y en otros países, que vienen a correr tras Gran Canaria. Entonces es verdad que tienes nacionalidad rusa, pero realmente tú vives en otros países. Por eso muchos de ellos llevan mucho tiempo, pues en Madrid, en Barcelona, en otros sitios, y han podido salir, aun estando el espacio aéreo cerrado, han podido salir porque ya estaban en esos otros países. Con lo cual, hilar tan fino como para saber si eres pro Putin y puedes tener esas ideas que ese tipo de ideología y puedes venir a la Transgran Canaria, ¿no? Yo creo que eso no está en nuestras manos.
nuestras manos y no es nuestro papel. Bueno, vamos a escuchar ahora a Sergei, pero vamos, ya os adelanto que la entrevista que hemos mantenido con él, Sergei ha salido de San Petersburgo el pasado sábado, logró volar, como os he contado al principio, se lo cuento ahora a Fernando, vosotros os lo he contado al principio del programa, logró salir de San Petersburgo el sábado a Madrid, cuando aún el espacio aéreo estaba abierto entre la Unión Europea y Rusia, en algunas aerolíneas, decidió jugársela junto con su pareja, y ahora la idea que tiene es correrla tras Gran Canaria y luego intentar volver vía Finlandia a su casa. Y bueno, pues él, como nos dice, está en contra de la guerra, pero poco puede hacer porque la manifestación en Rusia en contra de la ideología de Putin significa pena de cárcel. Andrés García. Hola, muy buenas, Fernando. Muy buena. Incidiendo un poco después de que decía Juanjo y ante esa situación, es decir, una carrera como la vuestra, que siempre está tan pendiente del corredor, es decir, tenéis pensado, es decir, si pues, finalmente estos, pues, Sergei, los corredores rusos llegan a otra Gran Canaria, es decir, hablar con ellos, algún plan por cómodo, luego si hay que echarles una mano para volver. Sí, hombre, estamos a disposición, igual que con los corredores keniatas, que ya vinieron el año pasado y vuelven este año, nos piden ayuda, obviamente, para toda esa documentación que hay que rellenar de cara a que ellos puedan salir y volver a sus países. Pues tanto nosotros como la Casa África, aquí en Gran Canaria, estamos pendientes de todos ellos. En cualquier momento que ellos se pongan en contacto con nosotros, toda nuestra ayuda, y estoy seguro que toda la ayuda institucional que se les pueda prestar, pues va a estar sobre la mesa, claro. Ya te repito que nosotros no podemos entrar en cuestiones ideológicas, mucho más cuando ya me comentas que están posicionados totalmente en contra de la guerra, ¿no? Entonces yo creo que el mejor ejemplo que pueda haber es que esa gente está aquí, que dé ejemplo y que nosotros nos solidaricemos también con esa postura rusa y no estemos metiéndolos a todos en el mismo saco, ¿no? Y como carrera, ¿tenéis previsto algo? Es decir, estamos viendo que sí que hay determinados eventos allá en el deporte en el que se está manifestando, ¿no? No sé si en algo como Transgran Canaria, que es precisamente esa comunión de gente, casi todo el mundo que viene a correrla, si vosotros tenéis en mente hacer algún tipo de gesto. Mira, pues esta mañana, es verdad que no lo retransmitimos en streaming, ¿no? Pero casi sin hablarlo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria hizo un alegato, un pequeño alegato en la presentación de la prueba, pues eso, ¿no? Posicionándose con el no a la guerra y contra el autoritarismo y bueno, claramente en contra de esta situación de Rusia entrando en un país soberano, ¿no? Y bueno, es una posición compartida por la Transgran Canaria, allá donde tengamos visibilidad y allá donde podamos decirlo en el pequeño altavoz que tenemos, pues nosotros también nos posicionaremos de esa manera. Fernando, ¿teméis algún tipo de reacción con respecto a estos corredores rusos o algunos otros que a lo mejor estén afincados en la propia isla? Porque sabemos que en Canarias hay, como bien decías tú también, muchos nativos que son de origen ruso o rusos, pero que viven a todos los efectos en las Islas Canarias. Sí, no, es verdad que han habido concentraciones, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, han habido concentraciones con el no a la guerra, pero me reitero, una cosa es no a la guerra y no a las políticas de Putin, es como si nos metieran a todos en el saco del PSOE o si nos metieran a todos en el saco del PP, ¿no? Uh-huh. Cada uno tendrá su ideología y no pueden meter a todos los españoles en un saco porque no estamos. Entonces, yo me reitero en lo mismo, ¿no? Yo estoy segurísimo de que gran parte de la población rusa está con el no a la guerra. Y no podemos tampoco crear ese tipo de odio, ¿no? De que la población se posicione contra todos los rusos, porque no es esa la verdad. Uh-huh. Cambiando un poco la tortilla, hablabas de que vienen otra vez los corredores kenianos, les vimos precisamente la pasada temporada prácticamente debutar en el trail running Ben Kintai, por ejemplo, ¿no? Que llegó, incluso levantó los brazos allí en la meta y por las circunstancias del protocolo COVID al final el triunfo no fue para él, estuvo mucho más espabilado Andreu Simón, pero yo siempre me quedaré con ese detalle, ¿no? De los corredores españoles. Seguro que ahora viene aprendido, ¿eh? Hombre, que viene aprendido, y le habrá ilustrado bien el entrenador. ¿Qué esperas de esta edición casi de recuperación de la normalidad de la Transgran Canaria? Pues mira, tú no sabes la ilusión que tenemos. Como ustedes van a estar por aquí, lo van a vivir, pero no todo el equipo de organización lo veo súper ilusionado, con muchísimas ganas y no tenemos carta blanca. Seguimos con protocolos COVID bastante más relajados, pero seguimos con protocolos COVID, pero con muchísimas ganas de volver a recuperar salidas en masa, con una ligera separación, pero ya no salida por tiempo, sino una sola salida,
con lo cual le va a dar mucho más color. Tendremos público en los diferentes puntos de paso, vamos a tener animación en muchos avituallamientos. Yo creo que va a ser la carrera que marque un poco la vuelta a la normalidad, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que va a ser, ya que no por nada en especial, porque somos casi la primera grande del calendario, pero vamos a hacer la primera carrera que marque un poquito esa vuelta a la normalidad. Antes de que te pregunte la última, Andrés, te hago yo otra, y además voy a meterte en un pequeño charco. Sí, tú, lo de los rusos y los ucranianos no era un charco. Nah, ¿no? Eso era muy sencillo para ti. Salpicadura, ¿no? ¿Has visto la polémica que ha suscitado el tema de la invitación a Kilian Jornet a Ultra Trail de Mont Blanc? Tú eres un corredor experimentado, eres organizador, y tienes que tener invitaciones para los corredores élite en tu gran carrera como es la Trans Gran Canaria. ¿Cuál es tu postura con respecto al hecho de que Kilian Jornet no se preinscribiese en el UTMB y esté o vaya a competir en la próxima edición? Mira, mi postura primera es que hay muchos más temas relevantes de los que hablar. Vale. Y la segunda, por mojarme también, es que no tener a Kilian en una carrera es un error muy gordo. Kilian tiene que tener, pero cuando te digo Kilian, te digo Luis Alberto, te digo Ragna, te digo Pera, te digo Pablo Villa y te digo muchos otros. No tenerlos es un error. Entonces, yo estoy con que Kilian pueda entrar el día anterior en la carrera que le dé la gana del mundo, como cualquier otro corredor de élite que le pueda dar color, visibilidad y crecimiento a nuestro deporte, que es lo que necesitamos. Pero también estoy de acuerdo en que es muy sencillito poner 10 plazas élites, si es que no te cuesta nada poner 10 plazas élites y se acaban todos los comentarios, tú pones en tu reglamento. Nos reservamos el derecho a poner 10 plazas para élites cuando a nosotros no te la gana y se acabó la polémica en todo el mundo, ya no tienes nada más que decir en toda tu vida. Entonces, creo que hay para los dos lados, una que es muy bueno que Kilian esté en cualquier lado y otra que las organizaciones con Gimma siendo privadas podemos colocar en el reglamento lo que queramos y nos evitamos polémicas. Uh-huh. Andrés, la última para Fernando. Yo la última, una facilita. Son 20 años con uno, dos momentos te quedas de estos 20 años de Transgran Canaria. Mira, yo creo que vas a elegir dos momentos de la Transgran Canaria, es complicado, ¿eh? Pero me quedaría con el salto que nos dio Marco Olmo, que fue el primer corredor internacional que vino, y aparte que se le quiere muchísimo aquí en la isla. Y por quedarme con otro, me voy a quedar con la profesionalización de Transgran Canaria, o sea, cuando pasamos de ser un club deportivo a ser Arista Eventos, y decidimos dar ese paso de dejar nuestros trabajos, unos eran profes, otros eran otras cosas, decidimos dar ese pasito, saltar y... Uy, creo que hemos perdido a Fernando. Sí, hemos perdido a Fernando González mientras intentamos recuperar la comunicación con el director de Transgran Canaria. Fíjate. Está bien eso que ha dicho, Juanjo, de la profesionalización, es verdad. Pues es una carrera que cómo empezó y dónde está ahora, en estos 20 años. Sí, sí, como he dicho yo, la primera del calendario y un referente para a nivel internacional. 59 nacionalidades, si quitamos a los ucranianos en esta edición de 2022. Fernando, creo que ya tenemos a Fernando González. Aquí estoy de nuevo, sí. Ahí, te habíamos perdido un poquito. Que te habías quedado con la profesionalización, con ese segundo momento. Sí, yo creo que es un riesgo grande, ¿no? Siempre el dar ese salto de porque da mucho vértigo, ¿no? Dejar tu trabajo... Ya hemos vuelto a perder, sí, hemos perdido, es un tema de cobertura, bueno, creo que hemos escuchado a Fernando González. De todas maneras, la próxima semana le vamos a volver a escuchar con el resumen de esta Transgran Canaria que va a celebrarse durante el próximo fin de semana con 59 nacionalidades y marcado un poquito pues esas circunstancias internacionales como ha sido tenían en la lista de salida a 11 corredores, 7 de corte ucraniano, de nacionalidad ucraniana y 4 corredores rusos que, como le contábamos a Fernando, previsiblemente por lo menos 2 estén en la línea de salida en la isla de Gran Canaria. Vamos a escuchar pista del Trail Kid. Primera pista, buscamos a un precoz corredor al que veremos próximamente en una prestigiosa carrera española. ¿O
¿Otra vez lesionado? Sí, fascia, rodilla, tobillo. Estoy desesperado. ¿Y tú cómo lo haces? Yo voy a Traumamed y me ponen a tono. Traumatólogo, médico deportivo, readaptador físico, fisioterapeuta y todo con los mejores profesionales con casi 30 años de experiencia. ¿Trauma qué? Traumamed. Con cita previa y asesoramiento online y telefónico. Apunta www.traumamed.net y en info@traumamed.net. ¡Corre y ponte en las mejores manos! Y lo prometido es deuda, vamos a escuchar a Sergei Naikin, que es el corredor ruso que va a participar en la Trans Gran Canaria en esa modalidad de 126 kilómetros y que queremos saber un poquito más de cerca, ¿no? Cómo están viviendo todo este conflicto internacional bélico que están teniendo tras la invasión, en este caso de sus ejércitos, ¿no? O de su ejército, a Ucrania. Vamos a ver cómo Sergei es contrario a este tipo de medidas, pero que poco o nada puede hacerle. Vamos a escuchar. Sergei, muy buenas, bienvenido a Radio Marca a Ingrávidos. Lo primero, preséntate si quieres y dinos la edad que tienes. Hola, me llamo Sergei, tengo 31 años. Soy de Rusia, vivo en San Petersburgo. Aprendo español aproximadamente 4 meses, por eso todavía no hablo bien. Me encanta correr por las rutas en el bosque y la montaña. Prefiero correr la distancia larga, más 10 horas. Soy ultra trail runner. Sergei, ¿cómo has preparado la Trans Gran Canaria que se celebra este sábado? Ya más 2 años entrenado bajo la dirección de Dmitry Mityaev. Cada semana tengo 7 o 8 varios entrenamientos. A menudo hago los entrenamientos con bicicleta fija. En nuestra escuela, Trail Running School, realizan las competiciones en Zwift. Es muy interesante, especialmente en invierno, cuando hay mucho nieve. Además, hago los entrenamientos de fuerza para fortalecer músculos de las piernas y el cuerpo. Por supuesto, corro mucho en el parque o en el bosque con mi perro. Para mí es absolutamente normal correr 2 o más horas en el bosque por la nieve. Y bueno, ¿por qué has elegido la Trans Gran Canaria para comenzar el calendario invernal? Porque yo sé que ahora mismo en San Petersburgo lo que estáis es corriendo sobre nieve. Me gusta mucho España, especialmente Canarias Islas. En 2018 estuve en Tenerife, Las Palmas y Gran Canaria. Este viaje fue excelente. Además, en 2019 visité los Pirineos. Pasé por las montañas, me levanté a Monte Perdido y después corrí Maratón Challenge de Montcalm. Este fue la experiencia nueva y muy interesante. ¿Es la primera vez que viajas a España o has estado más veces en nuestro país? Hoy voy a España tercera vez. Me parece que Trans Gran Canaria es una de las mejores carreras en todo el mundo. Quiero comenzar la temporada deportiva en este buen lugar. ¿En algún momento, vista cómo están las circunstancias, has pensado que no ibas a poder volar a España? Y bueno, ¿cómo ves la salida del país una vez que se ha cerrado el espacio aéreo entre la Unión Europea y tu país? Hoy la situación de Rusia es muy inestable. Ayer
cerraron muchos aeropuertos y cancelaron los vuelos a varios países de Europa. Hemos no sabido, ¿quieres ir a España de último momento? Pero he preparado a esta correr mucho tiempo y no he podido cambiar todos los planes. Esperamos que después la carrera podamos volver a nuestra casa. Quizás la pregunta del millón, ¿cómo estás viviendo la guerra? Hoy en Rusia está muy alarmante situación. Mucha gente tiene los miembros de familia y amigos de Ucrania. Por eso todas las personas están nerviosos y asustados. Todos mis amigos contra la guerra, pero no podemos modificar nada. En Rusia prohibidos todos los reuniones y concentraciones. La policía arresta. Todos no están de acuerdo con la política de Putin. Es muy terrible. Por el televisión cuentan que la guerra necesita para seguridad, pero eso no es verdad. Ahora estoy triste porque me siento como un enemigo para otros países de Europa. Pero soy pacifista y contra la guerra. ¿Entiendes la postura de la Unión Europea, de España y de otros países de la Unión con respecto a la invasión de Ucrania? Por supuesto. Entiendo la postura de Europa en este problema. Quiero contar todas las personas de otros países. Estamos contra la guerra. Como corredor, como deportista, ¿qué opinión tienes de que haya 7 corredores ucranianos apuntados a la Transgran Canaria y que no han podido volar a España, no han tenido la suerte que has tenido tú? No se puede. Corredores de Ucrania volar a Gran Canaria. No imagino cómo van a correr Transgran Canaria en ese tiempo difícil. Espero que la guerra finalice cerca y podamos vivir en la pacificación. Escuchamos nueva pista del Trail Kid de Dani Sanabria. Segunda pista, con tan solo 20 años, se convirtió en el mejor especialista del mundo en pruebas de kilómetro vertical. Decaído, cansado. Llevas 3 días de series, de cuestas y el cuarto se queda en el limbo. XS Sports es la solución. Complejo vitamínico natural de Nutralite, la marca estadounidense líder en suplementación natural en el mundo. XS Sports llega a España avalada por los mejores médicos deportivos. Productos de preactividad, recuperadores, hidratación, energéticos y todo a un clic de distancia. ¿Cómo? Con los XS Sports de Nutralite. Búscalos y no te quedes con las ganas. Y vamos con uno de los momentos más esperados de todos los programas de Ingrávidos, como es el juego del calamar. Estamos ya llegando a marzo, no quiero decir nada. A ver si sacamos el listado de los que estáis sobreviviendo a las pruebas que semana a semana Jessica Trujillo nos está poniendo a todos los que queremos por lo menos mejorar un poquito. Yo he empezado a entrenar esta semana. Jessica, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Lo has hecho tú, ¿no? También, que te has vuelto a activar, yo creo, ¿no? Aunque ya no estás viva en el juego del calamar, he visto por ahí que te has activado. Sí, he vuelto un poco a entrenar y a coger un poco de ritmo, que ya hacía falta después de tanto tiempo, parece que ya funciona. Entonces has hecho los 70 kilómetros de esta semana, ¿no?
Pues me ha faltado muy, muy poquito, me han faltado solo 2 kilómetros. Aquí dicen que aquí no se lo creen, ¿eh? Están diciendo por aquí. Nada, pues que me miren en Strava, que ahí está todo. Bueno. ¿Qué pedíamos esta semana? Pues esta semana pedíamos 70 kilómetros con 1000 metros de desnivel positivo, Sí. que bueno, que ya vemos que va costando, Sí. ya empieza a picar. Hombre, son bastantes kilómetros. Lo bueno es que se pueden hacer de Sí. todas las veces que tú quieras, ¿eh? Que hay, bueno, hay corredores como Tractor Man y compañía, pues que lo hacen sobrados. Incluso Vikinga, también otra de las ilustres de nuestro club. Ya no hablo de Manuel Merillas y compañía, que se les queda cortitos, los retos. Pero bueno, hay que pensar en el común de los mortales, ¿verdad? Hombre, para mí es una barbaridad. Sí. 1000 positivos a la semana, vamos, ni de coña. Bueno. Imposible para mí. Ganador o ganadora de ese lote de productos Nervid, gentileza de Trideporte. Pues nada, esta semana la ganadora otra vez es Susi Parra, que es una de las pocas chicas Uy, supervivientes. pero es masculino, ¿eh? No es femenino, ¿eh? Aunque Ah, tú lo hayas visto, oye. Susi Parra es masculino. Y además me parece que es Oye, pues me falta de. una chica. Me parece que es de León, además. Nada, me entono yo el mea culpa. Susi Parra, que se lleva. Bueno, Susi Parra, de hecho, una de las características y una de las circunstancias que cuenta todos los oyentes es el que lleva pidiendo prácticamente desde la semana 1 que subamos el desnivel y los kilómetros. Así que también es otro de los duros del club de Ingrávidos. ¿Qué vamos a pedir para esta semana? Que ya sabéis que se puede completar de lunes a domingo natural hasta las 23 horas del próximo domingo, creo que es 4 de marzo. Pues nada, mira, vamos a cumplir un poco la petición de Susi. Vamos a mantener kilómetros de momento, 70 kilómetros, pero sí que vamos a subir el desnivel a 1500, a ver qué tal se da esta semana. A ver qué tal se da. No sé yo si lo podré completar. Tras Gran Canaria esta semana, pero no voy a hacer tantos kilómetros. Jessica Trujillo, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos una semana más y que sigas dándole a las zapatillas, ¿vale? Venga. Escuchamos pista del Trail Kid. Tercera pista, la bicicleta, el esquí de montaña y la pesca son algunas de sus actividades favoritas. Tertulia en Ingrávidos. Tiempo de opinión en Ingrávidos, pero antes vamos a escuchar la última pista del Trail Kid. Cuarta pista, nuestro protagonista oculto cumplirá 27 años este próximo jueves 2 de marzo. Dani, pues aprovechamos para felicitarle, ¿no? Vamos a aprovechar para felicitarle. Yo no sé si sabes quién es, ¿eh? No, no es No, nada fácil, ¿eh? no, No porque es nada, nada fácil. además no he estado muy pendiente de las pistas, así que no me voy a jugar ningún triple, ¿eh? Así que no. Pero bueno, aprovechamos y Bueno, le vamos felicitamos. a ver quién lo saca antes. Tienes a dos o tres seguidores y oyentes de Ingrávidos que no fallan ni una semana, ¿eh? Pero ni No, una. no, no, De no, que no. Están prácticamente bien hablo estudiados, ¿eh? con LAN para que les mande algún obsequio todas las semanas, porque es que no fallan ni una, ¿eh? Fíjate que no estamos No, no, promocionando ni. demasiado el concurso. No, esta semana lo he complicado, a ver si me lo sacan también. Bueno, tiempo de opinión. Dani Sanabria se suman, Andrés García, que le hemos estado escuchando durante todo el programa, Grupo Marca, y Diego Rodríguez, Planeta Triatlón, que no está aquí a mi derecha. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, dice Gonzalo que ¿dónde andas ahora mismo? En una estación de servicio a medio camino entre Mérida y Valladolid. Bueno, buen sitio. La Más ruta. cerca de Mérida que de Valladolid. Gonzalo no se lo cree, Rodrigo tampoco, ¿eh? Dicen que a ver dónde andas. Si no será en Ibiza, Canarias o te habrás ido. Bueno, no, porque el espacio aéreo está un poco complicado ahora mismo, pero bueno. Ahora a Gran Canaria nos hemos estado. Gonzalo,
El viernes te mandamos foto, Juanjo y yo, desde Gran Canaria, no te preocupes. Le mandamos unas fotos, sí, sí, ya se está acordando de nosotros. Bueno, a ver, no nos liamos más, que luego nos quedamos sin tiempo para debatir lo importante. Bueno, el tema de, por supuesto, de finales de la pasada semana es el anuncio, cuando llega nuestra bandeja de entrada de todos los medios de comunicación, en ese anuncio de Ultratrail de Mont Blanc, diciendo que Kilian Jornet estará en la línea de salida de Chamonix a finales del próximo mes de agosto. Claro, lo primero es, digo, oye, ¿no hemos dado nosotros la noticia de que ni Kilian Jornet ni François Dagen podrán estar en el UTMB y por eso hemos hecho nuestras cábalas, favorito Jim Wapsley, hemos hablado con Pau Capel y de golpe y porrazo vuelve Kilian? ¿Qué es lo que nos hemos perdido? Y claro, a las pocas horas vemos que es que Kilian Jornet no estaba en la lista de preinscritos y salta la polémica con si se puede o no dar una wild card, que le gusta tanto también a Dani Sanabria hablar de este término como se utiliza en el tenis, para el mejor corredor del mundo a día de hoy. ¿Qué te parece? Dispara, Dani, ¿qué te parece la medida? Pues a mí me parece perfectamente bien y, como dices tú, no entiendo tantísimo revuelo con la invitación para Kilian Jornet, porque no entiendo quién pierde en todo esto. Es decir, ¿quién es el perdedor? Aparte de los rivales que con los que compita, que van a tener ahí al bicho, pero ¿quién es el perdedor de que Kilian Jornet vaya a estar presente en Chamonix, en UTMB? No lo sé, la verdad es que tratándose de el corredor, digamos, que ha puesto a este deporte donde está, que ha conseguido los puntos fuera de plazo, vale, ha conseguido los puntos, ha sido tres veces campeón y siendo una noticia buena para todo el sector, la verdad es que no entiendo por qué tanto revuelo y tanta crítica. Parece que vaya a salir en el kilómetro 30 por delante de los demás. No sé. Andrés, ¿cómo lo ves tú? Pues estoy totalmente de acuerdo con Dani. Yo siempre he creído que en esto del deporte, en cualquier evento o competición, deben de estar los mejores, siempre y cuando se cumplan los requisitos que deben de cumplir como cualquier participante. Quizás lo que choca más es no hablar ya directamente y que llegue un UTMB y diga, pues señores, yo voy a invitar a 3, 4, 5 corredores, me lo quedo esta opción como una más cada año porque quiero presentar el mejor plantel en una salida. Y ya está, no pasa nada. O le voy a conceder en este caso un plazo extra a Kilian para que acredite esos puntos. Pues a Kilian o a otro corredor que considere la organización de ese evento que su presencia favorece el desarrollo en sí. No le veo ningún problema a eso, siempre que hablo, que se hable de la transparencia y se ponga sobre la mesa, ¿no? Quizás lo que más polémica puede suscitar es, bueno, es que lo hacen, pero es que no se dice claramente. Eso quizás es lo que hay que evitar. Pero el hecho en sí lo veo perfectamente correcto. Bueno, los que habéis escuchado la primera parte del programa, cuando le he hecho la pregunta a Fernando González, director de Arista de Transgran Canaria, es qué hubiese hecho él o qué opinión tenía al respecto, ¿no? Y decía que, bueno, que lo más fácil para evitar este tipo de polémicas es que el organizador se guarde algún detalle en el reglamento diciendo que se guarda X inscripciones para corredores élites y ya está, sin complicarse la vida. Quizás en el caso de Ultratrail de Mont Blanc es que no hace las cosas, quizás todo lo transparente que se debería hacer. Es decir, yo, por ejemplo, tengo coincido con vosotros con la postura de que a mi carrera viene Kilian Jornet, pero igual que a mi equipo de fútbol viene Leo Messi o viene, por un caso español, Alejandro Valverde a mi equipo de ciclismo, y no les voy a cerrar las puertas porque me van a dar espectáculo y me aseguran pues una repercusión que no voy a tener de otra manera. Pero sí que es verdad que es que me quedo precisamente con la polémica porque quería que hubiese estado Jorge Millaruelo, director, bueno, representante de Carreras por Montaña, que es al final el que saca un tuit un poco polémico en el que dice que no es la primera vez que Ultratrail de Mont Blanc, ni la única carrera que hace este tipo de cosas, pero que al ser el evento más mediático del deporte exige ser ejemplar. Con ello, es decir, no dar ningún tipo de facilidades, te llames Kilian Jornet o te llames Perico los Palotes, yo entiendo en esa lectura. Diego Rodríguez, ¿cómo lo ves tú? Yo estoy totalmente de acuerdo con el artículo que hizo el otro día Jorge en Carreras por Montaña. Bien, me gusta, explico. Por lo menos un disidente, a ver. Me explico. UTMB es una empresa privada y como tal tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que se le ponga entre las altas narices.
Pero, ¿cómo es lo de la mujer del rey? Aparte de serlo, tiene que parecerlo. Si no está puesto en el reglamento que el PMB tiene esa capacidad para regalar determinados dorsales, me parece muy mal. Yo el otro día, viendo el hilo de Twitter en el que nació toda la polémica y la gente criticando a Jorge, leía que alguien hablaba de ese gama, que es precisamente el otro día cuando hablábamos con Matt Allen, y explicaba que ellos se guardan un número de un número de dorsales, sí, para gente de allí. Pues ya te lo especifican, perfecto. Ya te están dejando claro que ellos tienen unos dorsales que van a repartir como les dé la gana. Pero el PMB no había dicho eso. En tanto en cuanto no te lo especifica, independientemente de que pueda hacerlo, pues quedar muy mal. Y también parto de la premisa de que cualquier carrera en la que se Kilian o estén los mejores, gana con su sola presencia. Aunque también es cierto que había que pensar en los rivales de Kilian, sus estilos de ganar la carrera, si les parece bien que la organizadora, saltándose la normativa, la haya con la plaza. A ver si te mueves un poquito, que te escuchamos un poquito mal. Estoy acostumbrado a tenerte aquí a la derecha y se te oye un poquito con el teléfono un poco mal, ahí en el área de servicio donde estés perdido. Bueno, yo intentando llevar un poquito el debate, entiendo lo que estás diciendo, Diego, y entiendo lo que quería decir Jorge también en el artículo de Carreras por Montaña, pero es que a mí se me antoja, es decir, escuchándose a vosotros o leyendo a vosotros, mañana cuando llegue François Daguen y quiera correr el Ultra Trail de Mont Blanc este mismo finales de agosto y echarle más caldo como se diría, pimienta al caldo, ¿le dejamos sin correr? No, yo lo aceptaría también. Sí. A no ser que realmente haya esas wildcards y todo el mundo sepa que hay esas wildcards. Bueno, pero es que aunque no las haya oficialmente, Diego, es que al final yo creo que hay que ser un poquito coherente y flexible. Es que estamos hablando que no es que se me haya antojado a mí, que no he corrido un UTMB en mi vida ni una carrera de más de 80 kilómetros, que, oh, pues mira, se me ha antojado correr el UTMB, voy a llamar a Poletti que me dé un dorsal. Es que estamos hablando de gente que figura en el palmarés de la carrera con 3 y 4 títulos, en este caso, pues como Kilian o Daen. Entonces, yo creo que tenemos que tener el suficientemente grado de flexibilidad como para decir, oye, mira, es que es una excepción muy grande, muy gorda, de la que salimos todos beneficiados, y no entiendo que no se le dejase correr a Kilian. Es que la verdad no... ¿Sabes lo que pasa, David? Que mira, yo lo comparo con a triatlón, obviamente nuestra prueba es el campeonato del mundo de Ironman, en el que se tienen que clasificar consiguiendo el slot en alguna otra prueba. Salvando mucho las distancias, pues sería como acumular los puntos cifras. Y el que no se clasifique, sea Jan Frodeno, sea Daniel Arritz, sea el Simpson Corda, no va y no pasa nada. O sea, y es que la gente preferimos que no vayan si no se han clasificado. Pues yo, en este caso, sí. El del si Frodeno, bueno, miento, a Frodeno sí que le dan dorsal porque ha ganado la prueba del año anterior, la del año anterior. Está especificado cómo se clasifican. Pero un tío que no consigue el slot y sea muy bueno, no va, y los trialetas desde el tipo no te has clasificado, no mereces estar en el campeonato del mundo de Ironman. Yo es que de verdad, en el caso de Kilian Jornet, es que no le veo la verdad es que no le veo la polémica, porque es que es un deporte, claro, es que a lo mejor estás hablando de triatlón, que es un deporte que, como digo yo siempre, lleva mínimo 10 años de ventaja al trail running y a la ultradistancia, y que a lo mejor está mucho más arreglado. O sea, a lo mejor lo que sirve esta polémica con Kilian Jornet es porque a partir de ahora Ultra Trail de Mont Blanc y todo el mundo que esté por detrás, que ahora son súper profesionales y le ponen el Bayou TMB a todas las pruebas, se curren un poquito más el reglamento o cambien la forma de... Hombre, es que estoy convencido de que el año que viene, a raíz de la polémica, que yo no sé si les habrá llegado a ellos, porque esto al final es como es. Pero es decir, oye, resérvate, ponle el punto B.6 y di que te guardas 50 dorsales para asignarlos a corredores élite como tú consideres oportuno. La otra lectura que yo hago es, ¿a quién le molesta esto? Es decir, por ejemplo, a Dani y a mí, hoy Andrés... ¿Quién pierde? ¿O quién pierde? No le perdona. ¿A quién le molesta? ¿Quién pierde? Dani, perder no pierde absolutamente nadie, pero las cosas hay que hacerlas bien. Sí, pero escúchame, Diego, pero ¿quién es el que...? Porque el año que viene, Federer o cualquier otra cosa... que ya afecta a los grupos de edad, arqueamos la ceja y es de, no, pero si es que el año pasado no dijisteis nada porque no saltásemos esta normativa nuestra. Yo creo que independientemente, insisto, de que Kilian, creo que ganamos todos estando en el TMB, las normas están para cumplir. Pero es que cuando te digo que ganamos, que sí, que tienes razón, que las normas están para cumplirse, pero que es que es una excepción tan clara o tan decir, por supuesto... Pero vamos,
Claro que sí, como decía Fernando de la Trans Gran Canaria. Mañana no está inscrito en la Trans Gran Canaria. ¿Quiere venir Kilian? ¿Dónde te pongo el vuelo charter? Porque es que te aseguras un boom mediático. Es decir, yo es que no me concibo. A mí cuando lo primero que leo, Kilian Jornet, UTMB, yo os he contado la reacción que he tenido. Es decir, ¿y cómo no hemos dado esta noticia de que estaba apuntado a...? ¿Qué tontos estamos? ¿Qué despistados somos? Y luego he pensado, joder, vaya pedazo de noticia que vamos a tener. Va a haber que plantearse ir al Ultra Trail de Mont Blanc porque va a haber el choque con Jim Wasley. A ver qué pase, cómo llega Pau Capel. A ver si está Pablo. Si aparece Xavier Thévenard. Yo qué sé. Joder, ojalá vaya François Daguin porque... te aseguras esa semana, o bueno, la de programas de Ingrávidos, de los oyentes que nos estéis escuchando, de estar pendientes de ese Ultra Trail de Mont Blanc. O me vais a decir, a Andrés le pregunto, que si está Kilian Jornet, ¿Marca está más pendiente de Ultra Trail de Mont Blanc que si está o no está? Hombre, por supuesto, es decir, estás mucho más pendiente y la repercusión que tiene cualquier carrera con su presencia es mayor. En este caso, además, en un año en el que Kilian... ya no está en Salomon, va a haber muchas miradas sobre él. Para UTMB que vuelva después del tiempo que no lo ha corrido también es importante. Es decir, que está claro que UTMB ha visto esa opción y ha visto cómo favorecer que Kilian esté en esa línea de salida. Que le podemos exigir que de aquí en adelante eso quede por escrito, es decir, que esté en escrito, UTMB podrá conceder 3 invitaciones. Bueno, pues se le puede exigir, ¿no? Es decir, no me parece mal. Pero no creo que la presencia de Kilian ahora mismo, lo que te dices, es decir, perjudique a alguien. No lo veo. Yo veo solo puntos positivos. Podemos, Dani, hablar de todas maneras ya de que estamos hablando de la carrera por excelencia de la temporada. Sí, bueno, por supuesto. Ya el cartel que teníamos antes de que anunciara Kilian esto era espectacular. Ahora todavía más y, como dices tú, ojalá François Daen diga que quiere ir y ojalá lo acepten porque, bueno, ya estaríamos todos, ¿no? Y así molestamos a Diego y a Jorge, de paso. Pero además de ir al UTMB, me ha llamado mucho la atención, como Kilian ha anunciado calendario, ¿no? Parecía un, no sé, que volvíamos 4 o 5 años atrás en el tiempo, ¿no? Pues el típico, el Kilian más trail runner, ¿no? Por así decir, con 4 carreras de trail señaladas en su calendario, la de Pierramenta de esquí de montaña. Y bueno, no sé si vosotros habéis escuchado, pero yo he oído más rumores de una posible entrada de Kilian en Hoka. No, yo no he escuchado nada. A mí es que me ha llegado por hasta 3 vías diferentes, precisamente porque va al UTMB, que ahora es de Hoka, y porque en esa carrera que corría en Suecia, que han sacado tantas imágenes... Sí, la zapatilla. De las zapatillas. Hay muchos expertos que decían que era muy, 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 muy Hoka esa zapatilla. Es muy Hoka, es muy Hoka la zapatilla. Hoka total. Sí, sí. Claro. Por eso digo, yo voy a preguntaros, no sé si alguno tenéis más información, supongo que no, pero en cualquier caso en Cegama ya no creo que vaya Kilian con esa zapatilla, digamos, incógnita. De momento yo estoy mirándole muchas veces en el perfil de las redes sociales a ver si pone algo nuevo, porque lo último que pone ha cambiado, ya no está lo de atleta de Salomon, etcétera, etcétera, y pone que para contactar con él hay que hacerlo a través de Limbus, ¿no?, de la agencia de comunicación. Pero sí que es verdad que he estado cotillando estas cositas y lo de Hoka, que sí que es verdad que era un rumor por el tipo de zapatilla. Si tú ya me dices que te está llegando por otros lados, pues puede ser. De ahora, tener en la firma estadounidense a Jim Wamsley y a... te iba a decir, a más corredores y a Kilian Jornet es copar el mercado a nivel top, yo creo, pero bueno, sí, está. Tener a Messi y a Cristiano, sí. Tener a Messi y a Cristiano, bueno, salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, larga distancia, desde luego, que serían los dos, además a un lado del Atlántico y al otro lado, que son los dos mejores embajadores, incluso cuando estuvimos aquí jugando, ¿no? A decir de ¿dónde irías, Salomon, si tuvieses que fichar a alguien? Pues yo me iría al mercado estadounidense y me tiraría por Jim. Pero bueno, otra pregunta, os voy a hacer otra pregunta y terminamos la tertulia. Ya sabéis que hemos estado hablando hoy de corredores rusos y ucranianos, la Trans Gran Canaria, y es si Ultra Trail de Mont Blanc, acaba de salir además que el Comité Olímpico Internacional recomienda que no participen o vetar la participación de corredores rusos y bielorrusos en citas internacionales. ¿Creéis que Ultra Trail de Mont Blanc tendría que anunciar que veta la participación de corredores rusos y bielorrusos? Diego. Estaba pensando porque Ironman, que no deja de ser también parte de UTMB,
tiene una prueba en San Petersburgo, la cual se está esperando un comunicado indicando que cancelan la prueba. En esa línea, yo creo que la siguiente fase es también vetar a los deportistas rusos y bielorrusos. Yo creo que sí que va a ocurrir. Yo tengo dudas sobre si hay que hacerlo o no, pero que creo que va a ocurrir. Sí. Vale. Andrés. Tiene pinta. Yo creo que va a ser el próximo paso que veamos. Lo primero están siendo esas pruebas que ya no se van a disputar en Rusia, o la cancelación, o se llevan a otras sedes. Y lo siguiente va a ser ver probablemente que a deportistas rusos de equipos o de federaciones en determinados campeonatos se empieza a decir que no vayan, ¿no? Veremos la reacción. A veces en este tipo de cosas siempre el fútbol tira de los demás, ¿no? Hemos visto la primera decisión un poco del fútbol era dejar que Rusia compita, sin, ¿no? Esas primeras decisiones sin himno, sin bandera y demás, pero hay bastantes selecciones o federaciones que lo ven como insuficiente, ¿no? Que quieren simplemente que dejen de competir. Y esa presión puede llevar a que numerosos eventos se empiecen a decir que no participen estos deportistas. Dani, precisamente apoyado en lo que hemos estado hablando antes, que el trail running va casi a... o estamos defendiendo cierto liberalismo, por decirlo así, entre comillas. Yo no vamos, yo particularmente no vetaría, si fuera la organización de UTMB, la participación de deportistas rusos. Al final, pues bueno, es una carrera privada, no es un campeonato oficial internacional reglado por ninguna federación, y al final, pues bueno, son corredores, son ciudadanos normales y corrientes como nosotros, que tampoco creo que tengan que pagar o sean los culpables de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, tal y como está la situación a día de hoy, yo creo que, vamos, no vetaría la participación de atletas rusos. Otra cosa es un mundial, pues eso, organizado por la IAAF, que es el organismo mundial, y ahí ya sí que, bueno, estaríamos en la misma tesitura que, pues eso, que el fútbol o otros deportes. Pero el caso del UTMB, yo, vamos, no me metería en muchos charcos con esto. Perfecto, nos quedamos sin tiempo. Dani Sanabria, Andrés García, Diego Rodríguez, muchas gracias por haber estado un martes más en Ingrávidos y que vaya muy bien la semana, ¿vale? Igualmente, un saludo, compañeros. A cuidarse. Y ya sabéis que todos vosotros nos podéis escuchar todos los martes a partir de las 4 de la tarde aquí en Ingrávidos en el 101.5 de la FM, de Radio Marca, y también en el podcast en iTunes, Ivo, Spotify y, por supuesto, al otro lado de las cámaras en YouTube y Twitch. Buena semana. YouTube y Twitch. Buena semana.